Vale, mis amigos, pues el día de hoy toca poner a prueba a la evolución definitiva, el último Spriggan de Beyblade Burst, que se enfrentará ante el poder de todos los Dynamite Battle y Burst Ultimate Beyblades. Así es, amigos, tenemos el Base Survival de Burst Spriggan. Así que sin más rollo, vétele dando un poderosísimo like a este video, al igual que regálame una suscripción para que así sigamos disfrutando de estos épicos combates. Y ahora sí, sin más rollo, vamos a comenzar. Vale, pues comenzamos las batallas. Viene primero Dynamite Topperian. Hola, baby. Casi lo saca del... Uy, qué buen trancazo, le acomodó ahí el Spriggan. Venga, venga, se va a ir por resistencia. Le va a ganar, le va a ganar facilito, papá, facilito. Ahí está, nada más. Venga, viene ahora Xavier Perseus. Venga, venga, uy, uy. Comenzó con un counter break. Vale, vale, vale. Va de nuevo, va de nuevo. Pues ya acabó casi con toda la energía del Perseus, pero lo burstea. Vale, vamos ahora contra Cyclone Ragnarok, que qué buenos trancazos le acomodó ahí. Comienza a acelerar levemente. Vale, 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 vale. El Ragnarok ya se queda en el centro del estadio. Ojalá y consiga golpearle nuevamente. Vale, pues ya se quedó en el centro, se quedó más tranquilito el Spriggan. Esperemos si consiga pues desgastarle la energía, ya que el Ragnarok pues no le puede quitar el centro. Vale, vale. Nada más escucha cómo rozan las alitas. Pero uy, uy, ya se están quedando sin energía los dos. Lo sacó del estadio, ¿qué hubo? Ya vamos contra Chain Kerberos, que comienza a acelerar. Ya desplazó un poco al Spring en el centro del estadio, pero vale. Nada más suena, no más suena en las caderitas del Kerberos. Igual y eso le ayude, a que no se desgaste tan rápido. Pero si ya comienza a tambalear Spriggan, ya comienza a tambalear. Todo parece indicar que le va a ganar ahora sí. A perder, acaso será su primera derrota de Spriggan. Venga, venga, venga. Y... ganó, ganó Spriggan. Vamos, siguiente batalla. Dynamite Serial Perfect Gear. Uy, 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 uy. Unos trancazos la acomodó aquí Spriggan. Que pues casi, casi lo saca del estadio. Acabó prácticamente con toda su energía. Venga. Yo creo que sí le va a ganar aquí. Ya tiene todas las de perderle Spriggan. Pobrecito. Bueno, quién sabe, todo puede pasar. Sí, perdió. Vamos con Devil Belial. Que básicamente creo que va a ser lo mismo. ¡Ay, canijo! Que contra el Dynamite Belial, pero bueno. Vale, vale, ya comenzó a acelerar de nuevo la espriga. Me gusta cómo se mueve ahí, Los movimientos que generan se ven bastante chidos. Ya le ganó, facilito. Venga, ahora vamos con Gatorica Doragon, que comienza a acelerar, ve. Qué pex también con el Spriggan, comenzó a acelerar también de la nada. Vale, vale. Vamos a ver qué show aquí. Ya lo golpeó, se quedó en el centro. Vale. Básicamente se esperó a que acabara toda su energía el dragón. Y adiós, papá. Venga, vamos. Dangerous Belial. Únicamente ha perdido contra el Perfect Gear. Dynamite Belial Perfect Gear. Pues vamos a ver también ahorita contra pues todas las Gears de Dangerous. Vale, vale, vale. Pues no le va a alcanzar simplemente por peso y por power. Adiós. Vale, pues de nuevo a subirle el nivel. Perfect Gear y se salió. Venga, vamos contra Astral Hello Kitty. A ver qué tal le va. Venga, venga. Ah, se me echa. Qué batalla tan más épica. Nomás ahí se van siguiendo. Ya está desgastándolo el Burst Spriggan. Sí le va a ganar,
va a ganar. Rayos, qué onda. Delicia. Cambiamos de giro. Ahora el modo izquierdo, contratación izquierda contra Bonish Kotnin. Que vean qué guamazo se acomodó ahí. Vale, pues ya se estabilizó. El Bonish Kotnin básicamente puso toda su resistencia ahí. Venga, venga. Y pues tómala, ¿no? Vamos ahora. Uy, 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 comenzó a tener muy rápido. ¡Hola, abajo, puto! Casi lo consigue sacar del estadio de Spriggan, venga. Vale, vale. Opa, sí, los desgasta cañoncísimo, porque ese quedó sin energía, Bahamut le ganó, facilito. Venga, vamos a poner más intenso este asunto, viene Guilty Longinus. Venga, venga, comienza a acelerar el Spriggan. Uy, uy, qué buen trancazo. Parece ser que por resistencia aquí le puede ganar el Longinus, pero ahora sí le ganó. Venga, vamos. King Helios MR. Que lo llevó al borde del estadio, vean, no lo deja tomar el centro. Vale, vale, vale. Quizá aquí por el driver sí le puede ganar el Helios. Pero, hombre, el potencial de desgaste que tiene lo que es la Blade, Ball, pues este cañón, ya está quedando sin energía el Helios, vean, aunque todo puede pasar aquí. El driver probablemente le ayude, vale. Ahora sí, sin energía casi. Uy, 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 uy. Y sí, ganó Helios, venga. Ahora vamos a ponerlo contra Astral Spriggan en la izquierda. Uy, qué buen trancazo le acomodó. Acelerar, el Spriggan ya se quedó, bueno, el Astral se quedó ya en el centro, los dos son Spriggan. No sé por qué rayos se tambaleó tan gacho, estará a punto de estallar, probablemente, pero creo que ya no le va a alcanzar, y simplemente le gana, perdió, qué onda, pero sí, lo dejó como a la mitad, estallar, venga. Viene ahora Astral en giro derecho, venga. Uy. Qué buen trancazo se dieron ahí. Vale, la batalla está en el centro ahora. Tambalea mucho el Astral. Vale, vale. Pues parece ser que ya no va a pasar a mayores. Y el Astral le va a ganar, El driver es lo que lo ayuda demasiado, la verdad. Pues más bien el driver de Borst es lo que le perjudica bastante. Venga, vamos ahora Prominence Phoenix. Vale, vale. Pues no se ha quedado la armor. Pues ya lo están dejando sin energía, Rapidito lo están desgastando. Regresamos nuevamente al giro derecho con Spriggan. Vale, vale, vale. Dale macizo, compadre. No, yo creo que sí gana el Fénix, Por resistencia, sí. Y sí, ganó Fénix. Venga, pues ya se echó 4 derrotas al hilo. Tiene Fighter Rafael. Que aceleró bien, cañón. Se puso loco en modo hardcore. Pero ya comienza a levantar las malditas. No de Poison. No sé, está quedando sin energía, pero quizá el driver le ayude en los últimos giros. Venga, sí, adiós, tómala. Pues parece ser que se está quedando sin todo el power que demostró hace rato. Tiene Sifoid Excalibur. Qué buenos guamazos le acomodó, pero quizá y aquí se iba a perder. Vale, vale, se ve más estable el Spriggan y sí, le ganó facilito. Vale, pues vamos ahora con Wing Knight. De volada comienza a acelerar. Spriggan lo empieza a apabullar. Y tómala otra vez. Pues sí, esta la tiene como que un poquito más sencillo. Y sí, le ganó. Vale, vamos. Seth Aquiles. Toda resistencia, venga. Yo creo que es el más balanceado hasta el momento de ese driver.
más aburrido, evidentemente. Vamos a ver quién se la lleva aquí. Y ya comienza a desgastarse el Aquiles, ¿eh? Ya comienza a desgastarse, le va a ganar. Quizá no. Vale, últimos giros y perdió, ¿eh? ¡Let it! Como que el poder protagónico se está haciendo presente. Vale, vamos, Super High Studio. MR. Vale, vale. Ya lo está alcanzando, ya lo está alcanzando. Spriggan, escapa, escapa. Tú puedes. Venga, venga, pues. Ya algunos protas le ganaron, excepto Dragon. Vale, vale. Y pues, Super Hyperion simplemente no pudo, ¿eh? Vamos ahora con Xavier Valkyrie. No sé qué rayos le pasó, que está pegando medio. Llegó el Driver Shoot. Qué buen trancazo le acomodó. Pero no le va a alcanzar, le ganó. Les pregan. Vamos con Ultimate Valkyrie con la guardia. Que pues se lo echó la volada, ¿eh? Vamos con Divine Imperial Ultimate Gear. No pudo, No pudo. Vamos a la última batalla. Viene Ultimate Valkyrie. Vale, vale, el del set. El del set. Compañeras de empaque. Uy, qué buenos trancazos se tomaron ahí, Vale, se va a ir por la resistencia. ¿Quién ganará? Gana Burst Spriggan. Buena esa, buena esa. Vamos a dejarlo que termine de girar. No quiero terminar. Vale, vale, vale. Y ahí está. Pues hasta aquí el Base Survival de Spriggan. Y vale, mis amigos, pues hasta aquí termina este Base Survival de Burst Spriggan, de Beyblade Burst Ultimate, que la verdad salió bastante bueno así en su combo stock. Pues la neta, el driver no le ayuda bastante, no le hace mucha justicia, pero aún así su desempeño es bastante decente, aunque sí recibió varias derrotas, pero en su mayoría fueron victorias. En pocas palabras, el Bey es fuerte cambiándole básicamente lo que es el disco y el driver. Así que espero les haya gustado este video, amigos míos. Muchísimas gracias por haberlo visto y nos vemos hasta la próxima.